dos amigos más, hombres y mujeres, estaban involucrados con nosotros. Prácticamente cada uno de nosotros empezamos a hacer las cosas de esa manera, prácticamente porque mi mamá fue víctima y otro tiempo fue victimario, pero yo creo que no le debo de echar la culpa a ella, puesto que yo soy un dueño de mis propios actos. Pasado el tiempo, me sentenciaron, me detuvieron en el año del 2003 y me sentenciaron a 18 años, 10 meses, 15 días para el delito de genocidio, por el de menores, asesinato de disputa, violación, secuestro y tentativa de corrupción. En el año 2013, el 31 de diciembre exactamente, me sentenciaron y ahí prácticamente en el año 2004-2005 una persona que me habló de Cristo y comprendí prácticamente que no era correcto lo que yo estaba haciendo. Teníamos el cautiverio desde una jovencita de 16 años de edad hasta una de 35 o 40 años. Entonces, cuando comprendí que Cristo nos había llamado a libertad, entendí que no teníamos por qué tener nosotros cautivos a nadie. Comencé a hablar con la verdad dentro de prisión, acepté que era culpable, porque todo el tiempo lo negaba. Llegó un tiempo en que Dios me permitió servirle dentro de prisión. Dice su palabra que donde abunda la maldad, sobre abunda la gracia. Amén. Y así fue como Cristo me rescató. Conocí a la señora Rosy dentro de prisión. Me invitó a ser parte del activismo también para erradicar este delito, puesto que el Señor nos ha dado la libertad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que si yo soy mentiroso, no estaría siguiendo a Cristo el día de hoy. Pero lo que pretendo hacer es dar un testimonio para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, incluso en las redes sociales. Pues todos tenemos el derecho a una nueva vida, a una nueva oportunidad, y precisamente Enrique nos platicaba mucho de su testimonio. La tercera trampa es las falsas promesas de fama. Vas a ser modelo, vas a ser actriz, vas a ser cantante, así cantar una carita, y precisamente... Bueno, quiero decirles que creo que más puede ser que si haya gente que sea captada por falsos promesas de fama, pero delante de Dios y delante de Rosy, que me conoce muy bien, si hay algo por lo que me trató es porque de fama, de hecho soy bastante introducida para esos temas. Pero sí, por una falsa promesa de realizar el anhelo de mi corazón, que era trabajar en temas musicales que tanto yo anhelaba, que tanto yo deseaba. Y creo que son deseos genuinos, cosas que Dios pone en nuestro corazón, que nadie tiene el derecho de explotar nuestros sueños. Y hoy, gracias a Dios, también yo me levanté, también yo puedo hablar, porque Dios sí me lo pide, y lo hago con mucho gusto, para que nunca nadie más le vuelva a explotar sus sueños. Gracias a Dios, porque dice la palabra que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, el Espíritu omnipotente, todopoderoso, y ese Espíritu nos ayuda a liberar a quienes están en cautiverio, a dar buenas nuevas a los pobres. Y hoy quiero decirte que México está avanzando contra la trata, y quiero pedirles que de verdad sean parte de ese movimiento contra la esclavitud. ¿Hay alguien aquí que pudiera decir con su mano en alto, yo sí quiero que se acabe la esclavitud? ¿Podrías ponerte de pie y que hagamos una oración contra la trata de personas en Saltillo, en Torreón, en toda la comarca, en toda Coahuila y en todo México? ¿Te parece? Vamos a pedírselo a Dios. Queremos que nadie más explote tus sueños, que nadie más te permita caer en estas trampas. Padre, gracias por la libertad de cada persona como Nelly, como Carla, hoy también por esa transformación de Enrique. Te pedimos que Coahuila sea un ejemplo a nivel mundial de un lugar donde no exista la trata de personas, donde se trate con dignidad a quien está en un campo agrícola, donde no haya niños ni niñas forzados a mendicidad, a pedir dinero, donde los niños y las niñas no sean capturados por el crimen organizado para ser sicarios. Toda forma de esclavitud en Coahuila se rompe en el nombre de Jesús.
Jesús, porque el Espíritu del Señor omnipotente está sobre cada uno de nosotros. Y hoy clamamos a ti la protección de nuestros hijos, de nuestras hijas. Declaramos, dilo conmigo, declaramos Coahuila como tierra de libertad, como ejemplo